Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo le encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. Polémica por declaraciones del gobernador del Valle en torno a la posible suspensión del contrato Plan. Víctimas de la violencia son favorecidas con varias iniciativas. Consejo Municipal retornó a sesiones ordinarias. Obras en el bosque municipal continúan. Exposición de pinturas de la Virgen del Rosario se exponen en la Catedral de Palmira. Culminó jornada especial para el pago de impuestos. Y en los deportes, Ingrid Vidal regresó a Palmira luego de hacer historia con el seleccionado colombiano de fútbol. Por otro lado, ciclistas de Palmira con buen desempeño en evento nacional. Toda una polémica ha causado las declaraciones del gobernador Uveimar Delgado a varios medios de comunicación, donde anunció la suspensión de obras del contrato Plan para el departamento del Valle. En CNC Noticias les contamos qué fue lo que sucedió. El diario El País, en su página digital seccional Valle, informó que el gobernador del Valle, Uveimar Delgado, había anunciado la suspensión del contrato Plan para el departamento. En ese contrato figuran varias obras relacionadas con Palmira. De no lograrse, proyectos relacionados con infraestructura serían los más impactados. Sobre este tema, los congresistas del Valle se han pronunciado. A esta hora la comunicación es con el representante a la Cámara, Elber Díaz Lozano. Congresista, buenas noches y coméntenos qué es lo que está pasando realmente con el ya conocido contrato Plan para el Valle del Cauca. Bueno, no se puede suspender obras que no han sido aprobadas por el gobierno nacional. El contrato Plan que se refiere al gobernador, pues no se ha firmado entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Si usted recordará, en el caso de Richter López, juntamente con otros alcaldes del departamento del Valle del Cauca, tuvo que liderar un proceso para que estas obras tuvieran el avance necesario para poder que en un futuro se ejecutaran. Desafortunadamente, ese proceso no se dio rápidamente, no se dio como debería ser. Y hoy pues estamos diciendo que todavía no se ha firmado el contrato Plan para el Valle del Cauca. En estos momentos nosotros pensamos que hay obras que ya se están haciendo, por ejemplo la famosa obra de la que va de Mugaloa a Lobo Guerrero, por ejemplo, es una de las obras que estaban al inicio como una obra del contrato Plan, pero sin embargo ya se va a iniciar el proceso de contratación. Hay varias obras que se han realizado y que estaban dentro del contrato Plan inicialmente y que pues ahora que ya se han iniciado pues ya no estarían, por supuesto, en ese famoso contrato Plan, pero nosotros estamos pensando en que todavía se puede hacer, hay que ser optimista en este sentido. Y aspiramos a que de una u otra forma se puedan realizar las obras que inicialmente se plantearon, pero como usted sabe también hay muchas dificultades en ese sentido, porque pues acuerdo realmente tampoco ha habido con el gobernador y con muchos de los alcaldes de los municipios del Valle del Cauca, que ha sido también una gran dificultad para poder sacar adelante ese famoso plan, pero reitero, estamos en disposición de poder tratar de lograr que finalmente se pueda aprobar. No hay que, dar el paso a torcer sobre el tema, hay que insistir en la medida en que se puedan aprobar este contrato Plan con algunas obras importantes para el Valle del Cauca, pues bienvenida. Según lo que usted nos explica, aún hay esperanzas para que varios proyectos de impacto regional que se liderarían en Palmira, desde Palmira, se puedan hacer. Sí, claro, hay que esperar. Como le digo, yo no soy pesimista en ese sentido. Me parece que el alcalde Richter López, por ejemplo, ha venido gestionando obras importantes que estaban en el mismo contrato Plan, pero que él ya la ha ido adelantando. Entonces, faltan algunas otras, por supuesto. Faltan otras obras que no se han podido ejecutar, porque no,
se ha firmado el famoso contrato ya, pero reitero, hay que seguir insistiendo con el gobierno nacional para que eso se pueda dar y no hay que dar el brazo perfecto de realidad, hay que luchar para que de alguna manera podamos firmar ese famoso contrato plan que necesariamente involucraría obras para los municipios del Valle del Cauca. Gracias al congresista Elber Díaz Lozano por su participación aquí en CNC Palmira. De otro lado, les contamos que varias iniciativas de vital importancia para el tema de víctimas fueron abordadas por el Comité Territorial de Justicia Transicional. La siguiente nota es con el patrocinio de Confandi, su mano amiga. Tras la reunión del Comité Ordinario de Justicia Transicional, se estudiaron varios temas importantes para la población desplazada o víctima de la violencia. Que se ajustó el PAD 2014, ya quedó aprobado el PAD del 2014 con todos los asistentes, ya eso se venía trabajando en meses anteriores con cada una de las secretarías, con la mesa de víctimas y la personería municipal. ¿Por qué es tan importante este comité y las acciones que hace? Bueno, en este comité se aprueban todas estas acciones que se van a realizar con las víctimas, como el PAD, que es el Plan de Acción Territorial, el Plan de Reubicación, el Plan de Restitución, como el del Arenillo, también se aprobó este plan, y el de subsidiariedad. Tenemos en estos momenticos... estaba pendiente, uno de los requisitos era la aprobación en el Comité de Justicia Transicional del plan de subsidiariedad, donde la unidad de víctimas entra a ayudarnos un poco en la parte monetaria, en la ayuda de inmediatez para las víctimas. En el municipio de Palmira a la fecha figuran 236 familias desplazadas por violencia. Estas familias proceden en su mayoría del sur del país. Los concejales retornan mañana a sesiones ordinarias. Varios proyectos serán estudiados, pero dos han sido priorizados. Mañana se inicia el último periodo de sesiones ordinarias de la vigencia del 2014, en el cual la prioridad es estudiar el presupuesto para vigencias 2015. Sin embargo, el más relevante es el impuesto del alumbrado público del municipio de Palmira. Está un proyecto muy importante, que es de iluminar a todo el municipio de Palmira, tanto la parte urbana como a los diferentes corregimientos y vereda, con iluminación LED, una iluminación que le va a permitir al municipio de Palmira estar a la vanguardia y ser pionera a nivel nacional con luz ambiente, económica y sobre todo que va a permitir un ahorro en el consumo de la energía con lo que tiene que ver con el alumbrado público. Este impuesto se viene cobrando desde hace varios años. Una de las principales funciones es que este proyecto beneficia a los habitantes de los diferentes sectores de la ciudad. Que hoy no tienen iluminación o carecen de iluminación, pues todos queden totalmente iluminados. Esto es un proyecto que está contemplado en el plan de desarrollo, pero que el señor alcalde ha venido liderando desde el inicio de su gobierno y que creemos que es importante coayudar para buscar una solución definitiva al tema del alumbrado público y más con una tecnología que es bastante importante como es la tecnología de iluminación LED. En este momento Palmira cuenta con un sistema de iluminación de luz de sodio, en algunos sectores fluorescente. Buscar un cambio en la tecnología es sin... Los costos, los que están en estos momentos contemplados en el proyecto de acuerdo, son los mismos que hasta el momento se vienen cobrando a la comunidad palmirana, que no van a sufrir ningún tipo de modificación e incremento. Y lo que buscamos es que igualmente con este proyecto pues sigamos de una u otra forma contribuyendo con el impuesto de alumbrado público, pero que igualmente toda la ciudadanía se sienta satisfecha con el tipo de iluminación que se va a empezar a ubicar en los diferentes postes a partir de que una vez queda aprobado este proyecto de acuerdo y a partir de que se realice el proceso de adjudicación de la nueva empresa que va a hacer la operación del servicio de alumbrado público en el municipio de Palmira. La Asociación de Trabajadores Jubilados y Pensionados del Instituto del Seguro Social de los Departamentos del Valle y del Cauca y la Alianza Nacional de Pensionados y la Confederación Democrática de Pensionados invitan al Encuentro Regional de Pensionados, dirigido a pensionados del Valle y del Cauca adultos mayores. Objetivos:
Buscar soluciones integrales a la problemática de los pensionados y adultos mayores del Valle del Cauca y Cauca y de Colombia en los temas de salud, pensiones, recreación y comprometiendo a los diputados, concejales y congresistas en apoyo a la consecución de esos propósitos y lograr la unidad de todos los pensionados a nivel regional y nacional sin distingos partidistas. Lugar: Consejo Municipal de Palmira, Valle del Cauca. Horario: de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Día: viernes 10 de octubre de 2014. Las obras de adecuación del bosque municipal continúan avanzando. Por fortuna, ya se cuenta con los permisos ambientales que retrasaron varias obras de adecuación. Tras la aprobación de permisos ambientales por parte de la CBC, las obras del bosque municipal de la ciudad de Palmira se están llevando a cabo de manera satisfactoria. Así lo informó Germán Ramírez, coordinador de procesos ambientales. Efectivamente, en este momento venimos trabajando en el proceso de mejoramiento del bosque municipal, el pulmón más grande que tiene una de las ciudades del Valle del Cauca, yo creo que de Colombia mismo. En este momento estamos pretendiendo recuperarlo con el apoyo de la CBC y de la administración municipal. El objetivo de esas obras es recuperar el bosque municipal, como todo lo concerniente al lago, el diseño paisajístico y mejorar las obras para convertirlo en una zona de esparcimiento para los ciudadanos. Vamos bien en las obras, yo creo que hemos tenido un pequeño retraso que se generó por unos inconvenientes de permiso de CBC que ya se lograron conseguir, y en este momento estamos ya en el inicio del secado del lago, el cual nos conllevará a que en muy poco tiempo ya podamos realmente recuperar la parte hídrica de este sector tan importante para el municipio de Palmira. Las obras van en un avance de un 50%, lo que es el manejo fitosanitario, la entrada del bosque, la pista para desarrollo de ejercicios, pues se estima que en un año aproximadamente se esté finalizando con este proceso de mejoramiento y los palmiranos puedan acceder a este escenario de recreación y esparcimiento. A continuación, los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, pague sus impuestos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que entre las diferentes actividades que se adelantan en la catedral previas a la celebración del Día de la Virgen de Nuestra Señora del Palmar, hay una exposición de pintura alusiva a la patrona de Palmira. En el marco de la celebración del Día de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario del Palmar, se está llevando a cabo una exposición pictórica alusiva a la patrona de Palmira. Hay una exposición pictórica permanente en la catedral, que es curiosa porque son como unos 20 cuadros de la Virgen pintados por una pintora palmirana, Jimena Polanco Plaza, que vive en Cali pero siente a Palmira en su corazón y por eso quiso exponer estos cuadros en nuestra iglesia catedral. Estos cuadros tendrán una particularidad muy importante. Son unos cuadros de la Virgen que de pronto nos asombran porque nos presenta a la Virgen sonriendo, una Virgen alegre. Generalmente la Virgen la vemos seria, muy digna, muy clásica, pero ella ha querido plasmar en esos cuadros que ella ve a la Virgen como una mujer alegre y sonriente, acorde con el Magnificat, donde ella dice: mi alma se alegra en espíritu en el Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. La invitación es para que todos los palmiranos se acerquen a la catedral y disfruten de esta magnífica exposición. Todos estos días, desde la novena, está esta exposición pictórica. A mí me gusta mucho abrirle las puertas a la cultura, también en la catedral. En el mes de diciembre se llevará a cabo otra exposición de la magistrada Amparo Marmolejo con unos cuadros de la Virgen Caminante. Una pausa para comerciales y ya regresamos con más información aquí en CNC Palmira.
Clínica Bella Sonrisa es verse bien, sentirse bien. Gracias a profesionales altamente calificados que te brindan el mejor servicio en salud y estética oral. Anestesia electrónica sin dolor, diseño de sonrisa, cámara intraoral y radiovisógrafo, aclaramiento dental con tecnología LED, endodoncia con exactitud digital, ortodoncia y todas las especialidades. En Clínica Bella Sonrisa es verse bien. 271-5555, la línea que lo conecta con el más cómodo y seguro parque automotor de la ciudad. Flota Palmira Limitada, servicio de taxis para domicilios, estancos, droguerías, restaurantes, encomiendas, servicio de camionetas. Solicite su vehículo con la nueva tecnología y despacho de taxis por medio del GPS o baje la aplicación Flota Palmira por Play Store para que se conecte desde su celular. Venta de llantas, baterías, aditivos y cambios de aceite. En Flota Palmira, compre su seguro obligatorio. Carrera 25, número 4034, Barrio Obrero, Cooperativa de Transportes Flota Palmira Limitada. Recuerde, 271-5555. En Palmira, una gran universidad. Universidad Pontificia Bolivariana. Pregrados, posgrados, formación continua, centros y servicios. Inscripciones abiertas. Matricúlate ya. Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira. Teléfono 275-9370. www.upb.edu.co/palmira. Faltan pocos días. Festival Vencimiento de Impuestos Predial e Industria y Comercio. Sí, pague su impuesto predial antes del 30 de septiembre y gánese el 80% de intereses moratorios. Aproveche Festival Vencimiento de Impuestos con super descuento del 80% de los intereses. Jueves 25, viernes 26, lunes 29 y martes 30 de septiembre. Le esperamos en el Centro Administrativo Municipal. No deje pasar esta oportunidad. Jueves 25, viernes 26, lunes 29 y martes 30 de septiembre. Festival Vencimiento de Impuestos Predial e Industria y Comercio. Invitan Secretaría de Hacienda y Alcaldía de Palmira. Pagar es construir entre todos. Llegó el Aniverfácil Brilla de Gases de Occidente con el cumpleaños de la familia. Por eso, hay premios para todos. Usa tu cupo aprobado Brilla y podrás ganar un increíble combo hogar o una de las 9 bicicletas. Con tu cupo aprobado Brilla, ganas en Aniverfácil. Llámanos 018-052-8888. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado por la Superintendencia de Servicios. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito, un estilo a su gusto. Diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar. Alcobas, salas, comedores y todo lo relacionado en madera a su gusto. También contamos con línea de electrodomésticos y una asesoría profesional para usted. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito, un estilo a su gusto. Carrera 25, número 2950. Teléfono 272-4317, 281-5923. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Espacio Vital Spa, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Spa encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas, Espacio Vital Rosa Niñas, Espacio Vital Spa para parejas. Espacio Vital Spa, porque tú lo mereces. Llano Grande Plaza celebra sus 10 años escribiendo la historia de una manera diferente. Celebremos juntos en una fiesta de gala este 27 de septiembre a partir de las 6 p.m. con un concierto especial de la Filarmónica de Cali. Llano Grande Plaza, el centro comercial más grande de Palmira. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón, diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura, prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com.
con su especialista, odontología especializada, ortodoncia, odontología pediátrica. Más de 25 años de experiencia, muy cerca de su familia, muy cerca de su casa, muy cerca de usted. Nuestros expertos profesionales, modernas instalaciones y tecnología de punta nos permiten ofrecer tratamientos de alta calidad, con profesionalismo y calidez humana. Con su especialista, muy cerca de su familia. Informes 287-276 y 272-758, Palmira. Finalizó la jornada especial para que los deudores de impuestos pudieran acceder al descuento del 80% en intereses moratorios. La iniciativa presentó un balance positivo. Desde el 26 de septiembre se inició el Festival del Descuento del Impuesto Predial, el cual es del 80% en intereses, en el cual se busca promover el pago de los habitantes morosos de la ciudad. Esta actividad ha sido muy acogida por los palmiranos que se acercan a pagar sus impuestos. La tesorera del municipio, Adriana María Reyes, da el balance de esta actividad. Un balance positivo desde todo punto de vista. Desde el punto de vista financiero, pues la administración está recaudando la cartera que tenía morosa de contribuyentes que debían desde hace bastante tiempo, y desde el punto de vista social y administrativo igualmente positivo, porque lo que uno escucha y lo que recibe la ciudadanía es beneplácito por todos los servicios prestados desde la Secretaría de Hacienda. Todo el personal está atendiendo de manera uniforme a toda la ciudadanía. Igualmente el IGAD con la móvil, que directamente desde la Dirección General del IGAD nos han prestado durante estos dos días para atender todas las inquietudes en materia de avalúos y de catastro. Se espera que proyectos como este se sigan llevando a cabo. Sin embargo, para aquellas personas que no alcanzaron a ser beneficiadas con este festival, se les hará un descuento del 70% vigente hasta diciembre. La administración municipal, por iniciativa del señor alcalde y de la mano del consejo municipal, pensando en que pues no todas las personas tienen la oportunidad de tener los recursos a septiembre 30, se consideró que tener un beneficio del 70% que estaría vigente hasta diciembre. Es decir, ya no sería del 80, pagarían solamente el 30% de intereses moratorios de vigencias anteriores al 2011. Hasta el día de hoy se prestó el servicio en este Festival del Descuento. El Festival de Arte y Cultura Ricardo Nieto se constituye en el evento masivo y gratuito más importante para este trimestre del año. Tras el acontecido evento del Petrono Álvarez que se realizó en la ciudad de Palmira en días pasados, la alcaldía municipal está diseñando tres eventos dentro del marco del Festival de Arte, que se llevará a cabo del 13 de noviembre al 16, donde habrán conciertos de música de los años 60, conciertos de música rock y un evento de magia. Son los que están en el marco del Festival Internacional de Arte y Cultura. Esos eventos, por decirle de alguna manera, masivos, que se van a hacer en el marco del festival, serán en el Coliseo de Ferias. Y se está diseñando en esta semana, una vez acontecido el del Petronio Álvarez, el viernes pasado, se están diseñando tres eventos que se contemplan para el del 13 al 16 de noviembre, fecha del festival. Se espera que estos eventos sean realizados en el Coliseo de Ferias de la ciudad de Palmira, el cual habrán invitados especiales de Bogotá como Gustavo Lorgia y otros artistas de talla nacional. Tiene una gran cobertura artística el Festival de Arte, y que en conjunto con el secretario de Cultura, Felipe, estaremos presentando a la opinión pública. La alcaldía municipal invita a la comunidad palmirana no solo a estos tres eventos, sino toda una programación internacional que tiene el Festival de Arte, como exposiciones, poesías, presentación de artistas nacionales e internacionales, artesanías, entre otros. El estado del tiempo también es noticia en CNC Palmira.
Pausa para comerciales, ya regresamos con toda la información deportiva aquí en CNC Noticias con Oscar Sanz. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3. Informes 275-1131. Inmobiliaria EFRA. Contamos con asesoría bancaria para crédito de vivienda y asesoría jurídica. Le ayudamos a vender, comprar o permutar. Arrendamos y administramos su propiedad con seguro. Ubícanos. Carrera 31, número 2625 en Barrio Nuevo. Teléfonos 275-8310 y 315-503-6132. En Palmira, Inmobiliaria EFRA. La solución inmobiliaria. En el mes de Amor y Amistad regala bonos de belleza. Promoción de la semana, tratamiento reductor, reafirmante y anticelulítico desde 340 mil pesos y la promoción de masajes relajantes desde 40 mil pesos. Encuéntralos en el Centro de Estética Sara Center, calle 57, diagonal 2823, Barrio Las Mercedes, teléfono 281-1468. Recuerda, en el mes del Amor y la Amistad regala bonos de belleza. Naces, gozas de tu niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, salas de velación, pensión a SOAT y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Emblema comercial de Apuestas Palmira. Faltan pocos días. Festival Vencimiento de Impuestos Predial e Industria y Comercio. Sí, pague su impuesto predial antes del 30 de septiembre y gánese el 80% de intereses moratorios. Aproveche. Festival Vencimiento de Impuestos con super descuento del 80% de los intereses. Jueves 25, viernes 26, lunes 29 y martes 30 de septiembre. Le esperamos en el Centro Administrativo Municipal. No deje pasar esta oportunidad. Jueves 25, viernes 26, lunes 29 y martes 30 de septiembre. Festival Vencimiento de Impuestos Predial e Industria y Comercio. Invitan Secretaría de Hacienda y Alcaldía de Palmira. Pagar es construir entre todos. Estoy buscando un lugar muy, pero muy bonito. Sí, puede aprender cosas maravillosas. Y la encontré. La sala teatral Sueños Infantíteres. ¡Y la función va a empezar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ustedes quieren saber lo que les estoy contando a la gallina? Pues les estoy diciendo que vengan las funciones de los títeres. La sala teatral Sueños Infantíteres está en Villa Fontana. Oiga, es bien bonito por aquí. Y queda en la diagonal 28, número 633. ¿Cierto, mamita? Usted me va a acompañar ya cada vez la función. Uy, eso se va a estar más bueno, pero espere pues, porque es que yo quiero invitar a usted a almorzar también. Venga a ver, hija, venga a ver. We'll be right back.
¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la información deportiva aquí en CNC Palmira. La futbolista Ingrid Vidal Izaza habló con CNC Noticias después de llegar de la Copa América de Fútbol, donde las superpoderosas consiguieron una nueva hazaña. Cargada de alegría, arribó a la Villa de Las Palmas una de las deportistas insignias de Palmira y del país. Ingrid le contó a CNC Noticias sobre esta nueva experiencia. Primero agradecerle a Dios por todas sus bendiciones. Uno más, pero uno más que va a marcar mi carrera deportiva. Considero que hemos hecho las cosas muy bien, pero tenemos que esforzarnos más para cada vez ser mejor. Extremadamente feliz estamos, orgullosa de cada una de nuestras integrantes, feliz del cuerpo técnico que tenemos, de nuestras compañeras que luchan hasta el final. Queríamos ser campeonas, pero sabemos que las cosas no son fáciles. Trabajamos para ser campeonas, pero también sabemos que el fútbol femenino en Colombia hasta ahora está cogiendo ajite, que no hay fútbol profesional, que en Brasil ya lo hay, que en Chile ya lo hay, que en muchos países ya lo hay, y aquí hasta ahora pues está apenas desarrollando eso. Además, reiteró que es el momento de que al fútbol femenino se le detenga más en cuenta en torneos y fogueos de preparación, pues son 4 citas muy importantes. Pero necesitamos que de pronto lo apoyen un poco más, que sea profesional, que de pronto si faltan muchos años para que sea profesional, por lo menos que existan 30 partidos en 3 meses para uno seguir preparándose y no que nos vamos con 20 días de preparación. El futuro de ella es incierto, por ahora continuará dándole reconocimiento al fútbol desde generaciones palmiranas. Estoy apenas como disfrutando lo que está pasando, yo estoy viendo el día a día, seguramente, no sé, de pronto me quedaré en Colombia estudiando, seguramente pasan algunas ofertas, no sé, porque quisiera saberlo todo, pero no sé. Esperando a ver qué es lo mejor para mí, pero en estos momentos considero que voy a estar en Colombia hasta Panamericanos, hacer todos estos 2 años con la selección. Por último, reiteró el buen momento de las chicas superpoderosas. Afortunadamente es un grupo muy experimentado, donde todas son unas guerreras, las 23 personas, donde el cuerpo técnico es extraordinario, donde cada una se entrena con ciencia, donde cada una quiere cada vez ser mejor, entrenarse mejor para hacer las cosas mejor, pero cada vez la exigencia va siendo más fuerte, la exigencia vamos escalando peldaños y seguramente en el Mundial y en los Olímpicos será otra actuación. Asimismo, su familia preparó una bienvenida a la futbolista y manifestaron el orgullo que sienten por su deportista. La familia y los amigos de la cuadra se engalanaron nuevamente para recibir a su campeona. Las calles vistieron la tricolor y su familia feliz por este nuevo triunfo. Fue espectacular. Nosotros, mi hermana y yo vivimos en Aruba, somos las tías de Ingrid y es hermoso cómo se vive allá. Yo creo que se vive más allá que estamos en el extranjero que aquí mismo. O sea, estamos pendientes, pues, afortunadamente la mayoría se tiene DirecTV en Aruba y entonces por eso podemos ver todos los partidos, no nos perdemos ni uno. Nos íbamos para allí, para la panadería, a ver los partidos, a hacer fuerza, pero eso le sube a uno mucho la presión, a mamá, mi persona, pues todos, los vecinos, todos nos han venido a colaborar para ese recibimiento. Pues magnífico, da mucha felicidad y deseándole lo mejor a Ingrid y a todas sus compañeras, que ellos todos lograron lo que querían y pues por allá pues se sabe que era difícil para ellas, pero nada es difícil porque siempre quedaron sus campeonas y para nosotros, para Colombia y nosotros, su familia, somos un orgullo para nosotros y claro, muy orgullosa de ellos, aquí con mi hermana, la abuelita de Ingrid, celebrando y dándole todo el apoyo como familia que somos de ella. Muy emocionante y claro, no me pude ver todos los partidos como el otro día, pero sí estuve por ahí en la 14 y vi un pedazo de partido muy bueno, muy, muy contenta. Ahora la familia se lista para apoyar a su campeona en la Copa Libertadores con el equipo de Generaciones Palmiranas y próximamente un nuevo llamado a la Selección Colombia a disputar el Centroamericano. Nosotros también lo sentimos. Los ciclistas de Palmira asistieron a un evento nacional en la capital del Cauca. El balance fue positivo después de esta presentación, porque además se están alistando para asistir a más chequeos en el departamento. Los ciclistas de Palmira llegaron del campeonato nacional disputado en territorio caucano con un buen balance de la labor realizada.
relativamente muy bien dentro de lo presupuestado. Yo le pongo que de 1 a 10, o por ahí 8 puntos, porque conseguimos lo que en realidad estaba planteado. Como entrenador de la nueva cantera del ciclismo, él hace un balance de esta participación. Nosotros llevamos categoría infantil, llevamos categoría prejuvenil y juvenil, y la categoría de damas. En la categoría de damas, una gran actuación de Lorena Villada, una falla mecánica en la bicicleta pues nos marginó de haber podido ganar esta etapa, pero el público y todos los que estuvieron presentes nos vieron que éramos los ganadores. Con Lorena Villada hicimos la mejor contrarreloj, era la prueba más difícil que teníamos, logramos hacer mejor tiempo, mejor que la gente de Cali, que la de Tuluá, que la de Buga, que la de todo el Valle. Fuimos con Lorena, hicimos el tercer mejor tiempo a nivel nacional. Nosotros sabíamos que esta era una prueba pues realmente bastante exigente para los objetivos que nosotros tenemos planteados, que son pruebas de tipo olímpico, pero necesitamos fortalecer mucho con la cuesta, y por eso queríamos ir para, no solo por la parte del fogueo, sino que esto hace parte en realidad de toda la preparación que tenemos nosotros programada. Para los próximos días será un nuevo chequeo en los ciclistas de Palmira y competencias en zonas aledañas. Para este próximo domingo vamos a programar un circuito a nivel de chequeo. Es una competencia, pero es a nivel de chequeo interno de Palmira con miras pues a la selección de juegos. Pero oficialmente competencia tenemos en Cerrito este próximo 12 de octubre, una serie de pruebas de tipo olímpico, entre las que están el kilómetro, el scratch, los 200 metros, los 500, la persecución individual, y tenemos una contrarreloj por parejas también. Por su parte, el América de Cali desperdició varias opciones de gol en el encuentro que sostuvo la noche del pasado lunes frente al Cartagena. Ahora deberá rendir en casa para conseguir la clasificación anticipada a cuadrangulares finales. En el partido que cerró la fecha 13 del torneo Postobón 2 del 2014, América de Cali perdió 3-1 con Real Cartagena la noche de lunes en el Estadio Jaime Morón, en la capital de Bolívar. Con goles de Sneijder Salinas, Humberto Mendoza y Juan Salcedo, Real Cartagena se impuso 3-1 al América y sigue con vida en el campeonato de la B, porque llegó a 20 puntos y ascendió a la novena posición, a uno del Pereira, Unión Magdalena, Cúcuta y Valledupar, equipos que lo preceden en la clasificación. América, al quedarse con 24 unidades, le dejó el liderato al Quindío, que venció de forma clara 3-0 al Cúcuta Deportivo y llegó a 27. El Real consiguió su quinto triunfo consecutivo en el Jaime Morón, mientras que la Mechita cayó luego de 6 jornadas sin conocer la derrota. El dominio cartagenero fue evidente. Durante la primera media hora del juego, el marcador se abrió al minuto 24 con un golazo de tiro libre de Sneijder Salinas, que dejó quieto a Meneses, que vio cómo el balón se metía en el ángulo superior derecho de su marco. Al 31, Salinas volvió a ejecutar un tiro libre, pero esta vez estuvo atento Pluto para proteger su palo y enviar el balón al tiro de la esquina. En el cobro llegó el segundo de los heroicos. Salinas lanzó el balón y Mendoza con su pierna derecha envió el balón al fondo de la red. América se encontró con 2 penaltis cuando empezó a reaccionar. El primero fue al minuto 34, sin suerte para los escarlatas, y el segundo al minuto 38, donde Levin Balanta engañó al portero concretando el 2-1. En la jornada 14, América recibirá al Real Santander y Real Cartagena visitará al Deportivo Pereira. Y de este modo, de momento, culminamos con los deportes. Cuando regresemos de la siguiente pausa comercial, espere la parte final de CNC Palmira. Global TV Comunicaciones. Con el ánimo de brindar espacios culturales y recreativos, como es el caso de la ciclovía, la administración municipal a cargo del alcalde Ritter López va a renovar 4 parques emblemáticos de la Villa de Las Palmas: Parque Obrero, Parque de los Bomberos, Parque El Prado y el Parque de la Factoría. 4 parques donde la gente va a tener la posibilidad de integrarse, hablar y gozar de un ambiente sano como no lo merecemos. Con el propósito de contrarrestar el deterioro físico, espacial y progresivo de los parques,
Obrero, El Prado, Los Bomberos y La Factoría, la Administración Municipal presentó el proyecto para reconstruir estos sitios emblemáticos de la ciudad y brindarle a la comunidad espacios agradables, cómodos y seguros. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de renovación urbana del municipio. Los diseños de los cuatro parques están de acuerdo con la modernización que el mandatario de los palmiranos busca para la ciudad, bajo el concepto de generar espacios de encuentro, arte y cultura que garanticen su uso permanente y confiable. Restaurante vegetariano y Antojitos Maná. Alimentación sana, rica, deliciosa y balanceada. Comidas rápidas, platos a la carta, comida casera natural. Se atiende a eventos sociales, familiares y empresariales. Abierto de lunes a domingo. En sazón y sabor, Restaurante vegetariano y Antojitos Maná. Calle 32, número 2649. Teléfono 272-2671. 316-872-2324. Servicio a domicilio. Y así vamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día. Polémica por declaraciones del gobernador del Valle en torno a la posible suspensión del contrato plan. Víctimas de la violencia son favorecidas con varias iniciativas. Consejo Municipal retornó a sesiones ordinarias. Obras en el bosque municipal continúan. Exposición de pinturas de la Virgen del Rosario se exponen en la Catedral de Palmira. Culminó jornada especial para el pago de impuestos. Y en los deportes, Ingrid Vidal regresó a Palmira luego de hacer historia con el seleccionado colombiano de fútbol. Por otro lado, ciclistas de Palmira con buen desempeño en evento nacional. Hemos llegado al final de nuestra emisión. No olvides sintonizar nuestra señal a través de www.masificar.com. Y no olvide que en CNC Noticias generamos información. Buenas noches.